organizado por el Grupo de Producción Curricular de la Dirección de Formación Profesional del SENA. Este evento tiene como fin generar conciencia sobre los beneficios, la proyección del país y el rol del SENA en la generación de espacios de emprendimiento basados en estas nuevas tendencias del mercado. Directivos del nivel central, funcionarios, expertos y aprendices, bienvenidos. Los invito a ponerse de pie para entonar con decoro las estrofas del Himno Nacional de la República de Colombia. Que iniciamos en la ciudad de Bogotá y que esperamos extenderlo a todo el país para que nos permita precisamente trabajar con cada uno de ustedes
las tendencias y las virtudes que tiene esta nueva economía y que para el SENA y nuestros aprendices pueden dar un redondero muy interesante en el orden del emprendimiento y de la empleabilidad. Palabras como arte, como cultura, como creatividad, como el Internet de las Cosas, como el Big Data, etcétera, etcétera, son palabras que están desarrolladas y que están implícitas en todos nuestros procesos de formación profesional y que son parte de las tecnologías modulares que cada uno de nuestros centros tiene. Hoy estamos en uno de ellos que lidera precisamente muchas de estas tecnologías que vamos a hablar en el transcurso de nuestra conferencia. ¿Qué sucede hoy en día en el contexto de las nuevas oportunidades? Que hoy cambia precisamente la época y nos exige que cada día cada uno de ustedes implícitamente trabaje todas las tecnologías y los conocimientos digitales y otras, pero que fundamentalmente están enmarcados en los fundamentos de la teoría, del desarrollo, del emprendimiento y las cualidades que cada uno de nosotros puede aportar. Los programas de formación hoy en día dan la estructura de lo que hoy podemos presentar al país y lo que venimos haciendo. ¿Qué cambia ahora? ¿Para dónde es nuestra nueva tendencia? Pues precisamente que esa estructura, ese nuevo edificio que estamos construyendo, lo convirtamos en un arte de acuerdo a la capacidad de cada uno de ustedes. Vamos a mirar cómo a partir de este momento nuestro chip tiene que cambiar en el sentido de producir ya no una empleabilidad, sino yo produzco empleo, yo me vuelvo emprendedor. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué virtudes tenemos? ¿Qué herramientas me va a dar el SENA para trabajar estas nuevas tecnologías, estos nuevos conocimientos? Y es precisamente allí donde nos pide estas, digamos, nuevas economías que debemos avanzar. Conocimiento, experiencia, flexibilidad. A partir de ahí tenemos que construir un ser, una persona más apropiada en sus conocimientos. Fortalecer más el ser, no el hacer. Yo invito a todos nuestros instructores, a toda la comunidad SENA, que este es el cambio fundamental que hoy tenemos que imponerle a nuestra doctrina y a nuestro desarrollo curricular, de tal manera que en el futuro podamos tener personas más íntegras para poder desarrollar todo el potencial de lo que el señor presidente pide en su plan de gobierno. Y es un hecho. Pero si vamos a hacer este camino, tenemos que dejar unas bases sólidas, muy bien estructuradas, que permita que el aprendiz día a día se desarrolle paulatinamente a las tecnologías que nosotros poseemos. Miren, ustedes están hoy en un lugar privilegiado. Bogotá está mandado a ser el líder después de otras regiones, pero Bogotá está mandado a ser el líder de todas las tecnologías de la industria 4.0 y las economías naranjas. Por tanto, tenemos todo el apoyo, incluyendo aquellos que el SENA nos va a aportar como beneficio, que es el emprendimiento. Sin más preámbulos, quiero que escuchen estas conferencias. Sí. Y ojalá al final podamos concluir y tener algunas recomendaciones de el camino que tenemos que seguir para que estas economías puedan fluctuar en nuestros procesos. De nuevo a todos, muchas gracias y estamos pendientes de cualquier consideración que nos puedan hacer para nuestro feliz o un feliz término de nuestros procesos. Muchas gracias y buen día para todos. Muy bien, y vamos a dar inicio a las conferencias y empezamos con la que nos convoca el día de hoy. Economía Naranja, quien la lidera será el señor Jaime Bejarano Leiva. Cuenta con 31 años de experiencia liderando en Colombia las principales compañías de tecnologías globales, NCR 10 años, Oracle 2 años y Microsoft 15 años. Actualmente gerente del sector estratégico de Red Hat, una multinacional estadounidense que está siendo protagonista en todo lo que tiene que ver con transformación digital.
y apoya al 90% de las compañías que aparecen en la revista Fortune. Red Hat ha crecido en Colombia al 200% con la llegada de Jaime Bejarano. Invitamos a los demás conferencistas para que nos acompañen en la línea de protocolo y empezamos nuestra jornada de conferencias con Economía Naranja. ¿Me escuchan bien? Bien, muy buenos días. Muy contento de estar con todos ustedes. Quiero agradecer a los directivos del SENA. Quiero agradecerles a ustedes, los aprendices, que se estén tomando el tiempo de participar en estas conversaciones. La idea nuestra no es venir a sentar cátedra de nada, sino compartir algunas cosas que están pasando en el mundo que nos van a ayudar como país a ser mejor. Escuchaba con atención el himno del SENA y quiero tomar dos frases del himno que van a ser base de esta conversación. Motivado a que vayamos siempre adelante para hacer una Colombia mejor. Y estoy convencido de eso. La economía naranja, que tiene fundamentos en la creatividad y en los talentos, en cómo explotarlos de la mejor forma, creo que está hecha para Colombia. Estoy convencido que todos los aprendices del SENA tienen el talento y las capacidades para darle una transformación total a la economía nuestra. La economía nuestra en los últimos años ha sido una economía, en las últimas décadas, una economía totalmente fundamentada en los recursos naturales. El 60% de nuestra exportación está fundamentada en ello. Minería, petróleo, recursos extractivos. Mientras tanto, la economía del mundo ha virado. Las potencias económicas hoy no están fundamentando sus ingresos en los recursos naturales como el petróleo y la minería, lo están fundamentando en tecnología desde hace dos décadas. Si nos devolvemos un poquito en la historia del mundo, hace cuatro décadas habían dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos. Como en los 80s, tuvo un giro en favor de la economía de Estados Unidos y el movimiento de la Unión Soviética bajó. Cuando uno se pone a analizar, el problema no fueron las guerras en ninguno de los países del Medio Oriente o Asia. El problema de la forma como desarrollaba la economía la Unión Soviética, que eran unos planes quinquenales, se originó en que desconoció la tecnología. Mientras tanto, en Estados Unidos se desarrolló la tecnología, se desarrolló el chip, se desarrolló el software y hoy ya conocemos cómo va esto a nivel de economía. Entonces, la economía naranja lo que pretende es aprovechar el talento y la creatividad para generar de forma disruptiva nuevos espacios de trabajo, nuevas opciones para todos ustedes los jóvenes. Yo como colombiano, soy mayor ya, tengo un compromiso no solo con el país, no solo con Rejado, con la empresa que represente, sino con todos ustedes. Como colombiano tuve en algún día la oportunidad de estudiar y prepararme en sistemas y gracias a eso poder vivir. Y creo que nos corresponde a los que estamos más adelante dejarles a ustedes los jóvenes las herramientas, el camino para que puedan competir en el mundo y estoy convencido que lo harán mucho mejor que lo que nosotros lo hicimos porque ustedes son más creativos, más inteligentes y tienen las tecnologías que hoy en día les limitan las barreras. No hay barreras. Cuando yo era joven y estaba estudiando, uno tenía barreras. Uno pensaba que Cartagena era lejos. Hoy en día ustedes no tienen límite. Y creo que las tecnologías que hay les van a permitir explotar todos esos límites. La economía naranja cubre muchas facetas. Hemos hablado aquí en Colombia últimamente de esto, muy enfocado a los contenidos, muy enfocados al arte, lo cual es válido. Pero creo que hay un espacio mucho más fuerte donde podemos competir, que es todo el tema de la disrupción a partir de la información. Y la disrupción a partir de la información tiene un génesis o tiene un ADN en el software y en la electrónica. Voy a referirme específicamente al software. En el software uno podría decir que hay dos grandes tendencias, el software comercial y el open source. Red Hat es el líder mundial del open source.
en el software comercial están otras grandes compañías que han liderado la tecnología durante muchos tiempos. Sin embargo, en los últimos 18 años, por ponerlo en esos términos, hemos visto cómo han surgido empresas nuevas que muy rápidamente se vuelven los líderes globales. Un ejemplo ya viejo, que no es tan nuevo, es Amazon, pero ahí recogemos Netflix, recogemos Uber, recogemos Airbnb y recogemos cualquier otra tecnología o compañía que ha surgido. Les doy un nombre de una colombiana, rápido. Vámonos a otra colombiana, Novanco, no sé si han escuchado eso. Es una compañía de unos colombianos y hoy es el quinto banco de Brasil. Y es una compañía de software, no tiene ni una oficina. Entonces, el software nos está permitiendo desarrollar nuevas competencias, ser disruptivos en negocios tradicionales. ¿Y esto por qué tiene que ver con nosotros? Nuevamente, porque ustedes tienen la oportunidad de aprender de esas nuevas tecnologías y con su creatividad y su talento pueden hacer disruptivo el mundo. Ahí es donde creo que debemos concentrarnos en la conversación. Tecnologías todos los días van a estar surgiendo, hay que estar siempre muy, muy documentado. Lo que ayer fue exitoso, hoy no lo es. Lo que hoy lo es, en poco tiempo no lo será, porque el ciclo de innovación cada vez es más rápido, cada vez es más rápido y es incontenible. Podemos tener legislación, podemos tener muchas cosas que limiten o que den algunas condiciones, pero nada de ello va a detener la innovación y nada de ello va a detener la creatividad y el talento que ustedes tienen. Convénzanse que el talento y la creatividad que ustedes tienen aplicado en el software nuevo o en las nuevas tecnologías de software los va a potenciar, les va a dar la oportunidad primero de ser emprendedores y segundo de aumentar su empleabilidad. La empleabilidad en el futuro está medida en el conocimiento, en el talento, en la cooperación y en el trabajo en el equipo. Las nuevas tecnologías les habilitan esas capacidades. El open source, génesis de la innovación, vamos a hablar de eso un poco y eso cómo nos apoya en el emprendimiento y en la empleabilidad, que yo lo voy a tratar de unir en un solo renglón. Vamos a hablar del... Algunos de los que nos acompañan en este auditorio estudian o se capacitan en tecnologías de información. Ok. Bueno, las tecnologías de información, no sé en qué se estén capacitando, pero las tecnologías de información, seguramente en la charla que vamos a ver más adelante, tienen que ver con todo. Cuando hablemos de la cuarta revolución industrial, la primera revolución que tuvo que ver con el petróleo, la segunda con el transporte, la tercera con la informática, la cuarta es automatización, robotización de las industrias. ¿Eso qué va a generar eso? Va a generar que los empleos tradicionales se transformen en otro tipo de empleos y nos va a tener que mover a capacitarnos en esa línea. Y todo eso tiene que ver con tecnología y específicamente con software. Vamos a hablar un poco de eso, que seguramente lo que les converse, ustedes van a empezar a recordar cosas que están escuchando en la calle. Volvamos al ejemplo de Novanco, Rapid, Netflix, Uber, Amazon, y son miles y miles de empresas que existen todos los días en plena creación, que se crean a partir de las tecnologías del open source. En Colombia, solo para que lo tengan referencia, hay más de 250 compañías fintech colombianas que ya están haciendo cosas muy importantes. Les puse el ejemplo de Novanco en Brasil, que es de colombianos, que es un banco full internet que en un principio está en el tema de colocación de tarjetas de crédito, pero que seguramente va a ir avanzando. ¿Pero por qué es esto posible? Porque personas como ustedes algún día se sentaron a analizar las tecnologías que usábamos y se dieron cuenta que esas tecnologías que usábamos no iban de la mano, no iban tan rápido como las necesidades de información de todos nosotros. Todos ustedes usan redes sociales, me imagino. Y en las redes sociales, ustedes no solo cargan caracteres, ustedes típicamente se comunican por videos, emoticones y otro tipo de información
que no son caracteres alfanuméricos. Primer gran punto. Pero sin embargo, el mundo que nosotros les estamos creando y que les estamos dejando preparado solo ha considerado hasta hoy los caracteres alfanuméricos. Cuando ustedes entran a una empresa a trabajar en contabilidad, los que estudian contabilidad, encontrarán un sistema contable que tiene códigos, registros, donde solo caben datos alfanuméricos. Pero el mundo no es eso. El mundo es imagen, es video, donde uno aprende más rápido, donde se comunica más en menos tiempo, es decir, usted es más productivo. Las tecnologías que se usaban hace dos décadas o que fueron creadas hace dos décadas no contemplaban esto. No había cómo, eran muy buenas para su momento, para satisfacer esa necesidad de hace dos décadas, pero no son las idóneas para satisfacer las necesidades que todos tenemos hoy. Entonces, por ahí cuando uno habla de Netflix y se imagina eso, solo lo llevó a una reflexión. Imagínense que todos vamos a ver la misma película, el mismo día, a la misma hora. Con las tecnologías tradicionales no había computador alguno ni software alguno para poder manejar esa capacidad de streaming y de video que se requiere para que todo el mundo se viera la misma película al mismo tiempo y que luego cada quien la detuviera donde quisiera y la pudiera arrancar luego en el momento que quisiera, donde la dejó. Eso motivó a que empresas como las que hoy me acompañan y otras, como Amazon, como Google, hicieran desarrollos muy fuertes. Se hizo un desarrollo fundamental que está transformando la vida de todos los seres humanos, y aunque no es evidente en primera instancia, es una tecnología muy, muy robusta. No voy a meterme mucho en los tecnicismos, pero se llama contenedores, que permite que las aplicaciones, cuando se desarrollan, sean en pedacitos muy pequeños, moleculares, casi que atomizados. Eso permite que se resuelvan más rápido los problemas, permite que se ajusten más rápido y permite que se estén innovando sobre las mismas aplicaciones a una velocidad que jamás se hizo. Solo por ponerlos en referencia, cuando ustedes tienen su celular, seguramente les llega, oiga, que actualice tal aplicación, y les llega una lista de aplicaciones. En las tecnologías que usábamos antes, hacer cualquier actualización tomaba tiempo. Si ustedes hoy en día llegan a trabajar en una empresa, van a encontrar aplicaciones que son totalmente cerradas, que para corregirlas se toma mucho tiempo, miles de líneas, unos códigos, una cosa que solo entendíamos los de sistemas de esa época, que no pensábamos en todos los compañeros de vida que no saben de sistemas. Hoy en día estas tecnologías son más ágiles y más amigables. Esa tecnología de contenedores es la que permite que se puedan hacer esas cosas como la de Netflix o como cuando en Google tú haces una búsqueda. Imagínate todo el mundo haciendo búsquedas en Google en este momento. No hay computador que tenga capacidad de procesamiento para eso. La tecnología que lo permite es esta tecnología que les digo de contenedores, que es software. Red Hat en ese sentido tiene una tecnología que hace totalmente transparente el uso de estos temas, que se llama OpenShift. Otra tecnología que han escuchado últimamente es blockchain, aunque tal vez no han escuchado tal vez el término así, si no han escuchado Bitcoin. ¿Han oído eso? Bitcoin es otra es una forma de uso del blockchain. La tecnología subyacente que habilita esto se llama blockchain. Y fue creada en el open source. Ninguna de las grandes compañías de hace dos décadas ha hecho estos desarrollos. Cuando yo les hablo de contenedores, cuando les hablamos de blockchain, no tiene la firma de nadie ni es de nadie. Estas tecnologías del open source son tecnologías democráticas que tienen una forma diferente de autogenerarse, parten de la co-creación, de todo eso que ustedes trabajan, las redes sociales, donde comparten cosas. El modelo para desarrollar esas tecnologías es el mismo: compartir y co-crear. No es de nadie, no es de nadie. El conocimiento debe ser para todos nosotros. El conocimiento no puede ser exclusivo en favor de unos pocos, tiene que ser para todos. Y el open source es la mejor herramienta tecnológica para eso, es de todos, no hay dueño. Nosotros como colombianos, que somos un país en desarrollo, tenemos que apropiarnos de estas tecnologías.
porque son las tecnologías más pluralistas y democráticas, pero sobre todo las que están liderando la innovación en el mundo. O sea, esto no lo estoy diciendo yo por capricho, esto es un fact. Nosotros debemos, y aquí le hablo con mucho cariño a los directores del SENA, que es la entidad más importante de educación en Colombia, nosotros debiéramos dar un giro en la educación para ayudarle a nuestros aprendices a que se capaciten en estas tecnologías. Capacitarlos en otras tecnologías del pasado no los hace competitivos, todo lo contrario. Necesitamos capacitarlos en esto, porque es con esto con que compiten con los jóvenes de India, con los jóvenes de China, con los jóvenes de Israel, con los jóvenes de Rusia. Es con estas tecnologías. Si nosotros los capacitamos en las tecnologías antiguas de hace 2 décadas, no los estamos preparando para competir. Entonces, las tecnologías del open source están liderando el mundo. Blockchain, pues lo escuchamos como criptomonedas, Bitcoin, pero es mucho más que eso. Algunos se atreven a decir que redes como las que la mayoría usan acá, seguramente Facebook, Instagram, podrían desaparecer en un corto tiempo cuando uno implemente una red social sobre blockchain, lo cual se puede hacer con una salvedad. No es de nadie, no hay un dueño atrás de eso, somos todos. Ese es un cambio muy fuerte, es un cambio muy fuerte, y todos co-creando, y lo que todos desarrollen es para todos. Nadie es dueño de eso, nadie te va a venir a cobrar por eso. Así que, jóvenes, los invito a que sean inquietos, que exploren todas estas tecnologías del open source, porque ahí está la fuerza. La fuerza está en la socialización y en el compartir el conocimiento. Todo el mundo habla de Big Data, de muchas cosas. Docker, open source también. Todos en el open source. IoT, solo les pongo referencia. ¿Qué se usa en el mundo? O sea, los celulares, que son los dispositivos más usados. ¿Ustedes saben qué tecnología tienen? Android, en su gran mayoría. Hay otros proveedores, pero el 86% es Android. Eso es open source. Eso es un pedacito muy pequeño, una cosa que se llamaba Unix, que fue el fundamento del Linux. Todo eso es open source y son tecnologías seguras y muy robustas. Ustedes nunca han escuchado que atacaron todos estos sistemas Android y cayeron, que atacaron todos los servidores Linux y cayeron. No, porque como existe una comunidad de alrededor de 10 millones de desarrolladores, oigan bien la cifra, 10 millones de desarrolladores, podemos sumar todas las compañías del mundo, las más grandes de software y las más pequeñas, no llegan ni siquiera a los 500 mil desarrolladores. Aquí en el open source hay más de 10 millones trabajando en proyectos que nos colocan a disposición para mejorar nuestra vida cada día. En el IoT pasa igual. Nosotros en el IoT tenemos una gran oportunidad, nosotros como colombianos. Nosotros somos un país que puede explotar mucho más sus recursos agrícolas. Ahí hay un escenario muy fuerte para el IoT. Somos un país que transforma la materia prima. Hay otros escenarios para IoT. Hay muchos escenarios donde nosotros podemos hacer uso de todas estas tecnologías del open source para trabajar. Y luego, antes, en mis tiempos, por ahí en el 80 y algo, cuando me hice ingeniero, había unos lenguajes de programación que eran muy complejos. Entonces, los señores de sistemas andábamos por allá de bata blanca en un centro de cómputo, una cosa ya como si fuera la NASA, y los lenguajes de programación eran demasiado complejos. Hoy en día eso se transformó. Pero aquí también la recomendación es que en el pensum se le adicione a nuestros educandos todas esas tecnologías nuevas. Hoy los lenguajes de programación son Go, Python, Node.js, no son los otros, no son Visual, no son Java, eso no es. Toda esta gente que está en los nuevos emprendimientos está con estas nuevas tecnologías. Si a usted le hablan de otra tecnología, no se deje engañar, o sea, busque, explore, aprenda, son públicas las tecnologías, las puede bajar. Todo esto, ¿por qué es importante? Porque nos va a dar la oportunidad de hacer una Colombia más competitiva,
como decía el himno del SENA, porque nos va a dar la oportunidad de liderar el cambio. Y ese liderazgo del cambio, para, le hablo a los aprendices, no se lo impide nadie. No van a depender de un jefe que les dé la oportunidad de hacer o no hacer. Si ustedes usan estas tecnologías, si son inquietos, si deciden desarrollar su creatividad y su talento en beneficio de alguna práctica o que haga disruptivo algún negocio, créanme, no solo van a ser productivos, van a generar empleo y van a tener autosuficiencia y van a estar preparados para competir en un mundo como el que se les aproxima a ustedes, que es mucho más competido que el mundo cuando yo entré al mercado laboral. Cuando entré al mercado laboral en el 88 era un mundo competido, pero no tan competido como el de ahora. Hoy en día se requiere mínimo inglés, pero ya no es suficiente, hay que saber más idiomas. O sea, el nivel de competencia es muy alto. En el software ustedes van a encontrar una oportunidad para automatizar cosas, para mejorar procesos, para ser disruptivos y para generar empleo y para generar autosostenibilidad. El primer punto que quiero hablar, que es donde el gobierno se ha enfocado más, el gobierno de nuestro presidente Duque, y es el desarrollo de contenidos, hablando de la economía naranja, enfocados al arte, al cine, a varias cosas. Evidentemente allí hay una oportunidad muy grande para nosotros tomar liderazgo en nuestra región. O sea, los contenidos, si bien son multilingüe, tampoco se puede desconocer que hay idiomas que predominan en algunas geografías. La geografía latinoamericana está liderada por alrededor de 450 millones de personas que hablamos español, 200 y tanto que hablan portugués como idioma nativo. Entonces, la posibilidad para nosotros, que somos un país de menos de 50 millones, de aproximarnos a mercados mucho más grandes que el nuestro, 10 veces más grande que el nuestro, es toda, es una oportunidad que hoy en día no tiene límites, no hay barreras, no hay que desplazarse a ningún lado para generar ese emprendimiento. Otro tema donde hay una gran oportunidad es el tema de la economía digital. Cualquier proceso que hoy en día se haga de una forma, tenemos que analizar, explorar, y la creatividad de ustedes los jóvenes, que típicamente, hablo por mí, mucho más fresca, mucho más agitada y movida que quien habla, esa creatividad buscando cómo se hacen disruptivos o cómo se hacen diferentes los procesos que hoy en día nos acompañan en nuestro diario vivir, les va a dar la oportunidad de desarrollar empresas de economía digital. Hoy en día nos hemos enfocado mucho en las que tienen que ver con banca, en los fintech, pero no es el único espacio. Hay demasiados espacios, por no decir que casi todos, para trabajar en ello. Tanto así que ya vamos hasta en la expresión 4D, que es imprimir las cosas, como las sillas, como paredes, como muros, como mesas. O sea, la economía digital trabajando fuertemente. Propiedad intelectual. Si bien es cierto, el open source es hoy el génesis de la innovación, también es cierto que el negocio de la propiedad intelectual es real, siempre ha estado. Ustedes, cuando creen sus contenidos, cuando hagan el desarrollo de una idea, pueden hacerse a su propiedad intelectual. Y esa propiedad intelectual les va a dar la oportunidad de generar empleo, de hacer que este país vaya más adelante. ¿Por qué? Porque el mundo está globalizado. A diferencia de cuando yo ingresé al mundo laboral en 1988, que había muchas barreras, empezando por las que no tenía en la mente, hoy en día ustedes no tienen esas barreras. Todos los jóvenes pueden recorrer el mundo sin problemas. El mundo es global, pero para crear una compañía, en ese entonces se hablaban de las multinacionales y las transnacionales, y esa compañía tenía que tener una sede y oficinas en todo lado. Hoy en día no es así. Usted puede crear una compañía que sea disruptiva, que use todo esto del open source, que sea digital, la crea en Bogotá y ya es global.
ya es global, empieza a vender por internet o a contratar por internet o como sea. Es global, no tiene barreras. ¿Cuántos de ustedes no escuchan las historias todos los días de que un amigo que hace X o Y cosa puso su página en Instagram y empezaron a pedirle el producto que fabrica? Eso con un incipiente, con una incipiente aproximación, donde ustedes realmente decidan, porque es una decisión que toman ustedes, nadie la va a tomar por ustedes. Yo aquí lo que les quiero dejar tal vez la inquietud es que nada le impide hacerlo, que las tecnologías están disponibles, que no deben pagar por ellas, ustedes como estudiantes no las debe proveer la institución, la empresa, que el open source está para habilitar estas tecnologías y con eso crear una empresa global. Cuando uno crea su empresa tiene dos responsabilidades: primero con sus empleados, segundo con sus clientes, usuarios o como ustedes deseen llamarlo. Es decir, es una oportunidad de crecimiento exponencial. Luego que usted hace emprendimiento, no solo lo que pueda crecer económicamente, no solo todo lo que ha hablado acá del desarrollo per se de la empresa, sino como persona, porque usted va a tener que ser un líder, y un líder de la generación de hoy. Las organizaciones de hoy, les comparto esto, no son organizaciones jerárquicas. Las compañías tradicionalmente son organizaciones jerárquicas. Todas esas compañías de innovación, Red Hat es el líder mundial del open source y en su ADN está el open source, pero no solo como productos de negocio, sino como modelo de operación. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es una compañía relárquica, no jerárquica. Es decir, es una compañía de co-creación, co-liderazgo. ¿Quién lidera? En un emprendimiento como el que ustedes hagan, ¿quién debe liderar? ¿Yo que me creé en el emprendimiento soy el líder? No. El que tenga mayor capacidad o mayor conocimiento, los mejores skills para liderar, y el liderazgo rotativo, porque siempre se están en evolución y los equipos de trabajo son multidisciplinarios. Es la mejor forma. Entonces, multidisciplinario, rotativo, liderazgo, sin jerarquías. Y seguramente que los emprendimientos que ustedes hagan van a ser bastante, bastante exitosos. Quiero rematar esa conversación diciéndoles que me siento de verdad muy energizado cuando veo gente muy joven como la que está en este auditorio. Pero me siento también con la responsabilidad de invitarlos a que tomen por su mano su futuro, y su futuro es explotar sus talentos y su creatividad, y la mejor forma de explotarlas es capacitándose. Y aquí tenemos que agradecer a todos los directivos del SENA, al gobierno, porque gracias al SENA muchos de nuestros conciudadanos, de compatriotas, se han capacitado. Ustedes que viven este momento, aprovechenlo. Como mensaje adicional, el software está disponible para que ustedes transformen el mundo. No hay barreras. Alguna vez alguien me decía, pero es que yo, ¿cómo voy a arrancar un emprendimiento si somos 5 amigos? Vamos a poner todos de 10 millones, son 40 millones. Y entonces con 40 millones ni siquiera me alcanza para comprar las computadoras ni las licencias. Amigo, está el open source. Cuando alguien me habla de eso, lo entiendo. Está el open source. Todos esos que hablamos, Amazon, Uber, todos fueron emprendimiento algún día. Y arrancaron como les estoy diciendo. Por eso, ustedes escuchan hablar de unas tecnologías que antes no se hablaba. Bases de datos. No hablaba antes de Oracle, SQL. Nadie hablaba de otras bases de datos. Hoy en día, ¿de cuál es la que más se habla? Mongo, MariaDB, Enterprise DB. ¿Por qué? Porque la mayoría de emprendimientos están usando esas plataformas. No son otras.
siendo todas muy buenas, estas tienen una serie de beneficios y de innovación, además de su costo, que hace que los emprendimientos sean algo factible, algo real. Aquí en el SENA trabajan con nosotros para seguir potenciando esta formación en estas nuevas tecnologías. Tenemos un convenio que es el Rehab Academy, donde les permite a todos los educandos, a la mayoría, acceder a estas tecnologías del open source. Úsenlas, son una herramienta muy poderosa que el SENA les brinda a ustedes. Úsenlas, es su responsabilidad, nadie va a venir a empujarlos. Usen las tecnologías. No sé si tengan comentarios o preguntas, y no les agradezco el tiempo. Muchas gracias al señor Jaime Bejarano Leiva. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, nos indica. ¿Nadie? Bueno, chicos, este también es un buen momento para aprovechar, despejar dudas. Nos hablan todos los días de economía naranja, nos hablan de la cuarta revolución industrial, y qué interesante sería aprovechar este espacio para que podamos despejar todas las dudas que tengamos. Bueno, vamos a dar inicio a la segunda conferencia, que está a cargo del señor Víctor Hugo Valencia Hernández. Él es economista con más de 6 años de experiencia en el desarrollo de proyectos en el sector público. Ha trabajado durante los últimos 3 años en el Ministerio de las TIC, formulando programas y proyectos para el sector creativo digital, lo que le ha permitido conocer los actores de este ecosistema y sus principales necesidades. A su vez, su experiencia en el sector público le ha permitido entender cómo desarrollar políticas innovadoras en el marco legal vigente. En la Coordinación de Industrias Creativas Digitales, es asesor en la formulación y ejecución de iniciativas y proyectos enfocados en la industria de contenidos digitales. Durante los últimos 3 años, ha llevado a cabo proyectos de impacto nacional en sectores como la animación digital, medios audiovisuales, videojuegos, música, entre otros. Durante el ejercicio profesional ha mantenido una interlocución constante con actores importantes de la industria como la Cámara de Comercio de Bogotá, diferentes gremios y agrupaciones empresariales y la academia. Él nos brindará la conferencia Tecnologías en Economía Naranja. Cabe anotar que en este momento estamos conectados con aprendices de formación virtual, donde tenemos un salón de 1.500 aprendices, lo cual multiplica la audiencia a la que nos estamos dirigiendo el día de hoy. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy nervioso, así que me voy a hacer en este atril. Un saludo para los muchachos que nos están viendo por streaming. Y pues muchas gracias, nunca me han presentado tan bonito, entonces pues, una gran oportunidad. Un agradecimiento al SENA por invitarme, muchísimas gracias. Y una felicitación para ustedes por hacer parte de una de las mejores instituciones del país. Entonces, vamos a comenzar con esta charla, Economía Naranja y Tecnología. Pero primero vamos a ver pues, de qué nos hablan cuando nos dicen Economía Naranja. Después vamos a ver un poco de la transformación tecnológica que ha tenido el sector naranja, cuáles son las tendencias que se ven y muy rápidamente una guía para sobrevivir en la industria naranja, en la economía naranja. Pero bueno, digamos, ¿qué es esto? La verdad el término se acuña más por el Banco Interamericano de Desarrollo. Generalmente en el mundo se habla de industrias creativas o de economía creativa. Y la economía naranja, pues, de acuerdo a lo que se establece en un libro que escribió Felipe Buitrago y el actual presidente Duque, pues es el conjunto de actividades que permiten que bienes, transformar bienes y servicios culturales y determinar que generen valor principalmente a través de la propiedad intelectual. La ley 1834 de 2017, que es la ley de economía naranja, establece que pues, se trata de sectores que conjugan la creación, la producción y la comercialización, ya sea o de bienes culturales, bienes y servicios culturales, o de bienes que están mediados por la propiedad intelectual. Sin embargo, pues todavía es un problema para nosotros en el gobierno decir qué sectores están aquí en la economía naranja, entra un bus de lado, es muy, muy amplia. Vamos a hacer un resumen de los sectores.
sectores que se han identificado, pero pues no se restringe a esto la economía naranja. Lo primero que tenemos es el arte y el patrimonio. Entonces, dentro del arte y el patrimonio vienen todas estas tradiciones que tenemos: artesanías, antigüedades, lutería, que es esta de producción de instrumentos musicales, museos, restauración arquitectónica, todo el tema del conocimiento tradicional, festivales, carnavales, fiestas. Y esto es el pedazo patrimonial cultural estricto de la economía naranja. Después viene la industria cultural, que digamos es como la que más hemos venido, digamos la que más reconocemos, que está todo el tema editorial, literatura, libros, librerías. Está la fonografía, principalmente en términos de música grabada. Y pues este es uno de los sectores que la tecnología más ha cambiado en los últimos años. Está el audiovisual completo, que también ha tenido una transformación total. Tenemos todo lo relacionado con economía creativa y con educación en artes, cultura y educación específica en economía creativa, ya sea formal o no formal. Y por último, que todavía tengo la duda, pero se está incluyendo el tema de agencias, noticias y servicios de información. Donde vamos a hacer hincapié en esta charla va a ser en esto: creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos. Este sector tiene tres grandes partes. Uno, que son los medios digitales, y el software de contenidos. Aquí seguramente es donde más se ven identificados ustedes: desarrollo de videojuegos, contenidos interactivos audiovisuales, plataformas digitales, el software que nos estaban hablando ahorita, creación de aplicaciones, modelos de negocio, animación digital. Por otra parte, tenemos el diseño, en toda su magnitud, desde diseño de interiores, artes gráficas, joyería, el diseño industrial. Y por último, la publicidad. Entonces, en resumen, estamos hablando de un sector económico que hoy, pues, esta es una medición un poco antigua, es del 2012, para esa época representaba cerca del 6.1% de la economía global. Si esto llegara a ser un país, estamos hablando que tendría la cuarta fuerza laboral, cerca de 144 millones de trabajadores en todo el mundo, de los cuales ustedes harán parte. Es un sector que para 2013 exportaba más de 646 mil millones de dólares. Solamente los 10 musicales más exitosos de Broadway superaron en ventas la construcción de la presa hidroeléctrica más grande de China, más de 25 mil millones de dólares. Y en el caso colombiano estamos hablando que aporta, eso fue la medición de 2017 de la cuenta satélite de cultura, cerca del 3.6% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, ¿cómo se ha transformado este sector en términos tecnológicos? Ya les hablaron un poco, y seguramente Micael les va a hablar mucho más de lo que es la cuarta revolución industrial y las nuevas tecnologías que se vienen, pero pues venimos de un mundo donde aproximadamente cada 100 años se venía dando una revolución. Es a partir de en el 69, con la revolución del microchip, de las tecnologías de la información, que el proceso viene a ser mucho más acelerado. Hoy en día, pues expertos y el Foro Económico Mundial dice que estamos viviendo la cuarta revolución industrial. La verdad todavía está incipiente y falta mucho más de lo que pensamos. Se han hecho grandes avances, pero todavía nos falta mucho. Todavía no está el día en que estemos caminando y se nos acerque un robot a preguntarnos cómo estamos, pero seguramente va a pasar. Esta cuarta revolución industrial se caracteriza por el uso intensivo de tecnología y de nuevas tecnologías. Más adelante les van a explicar más a profundidad estas tecnologías. El uso de dispositivos móviles, redes de alta velocidad de conectividad, uso de grandes volúmenes de datos. Y ahorita vamos a ver ejemplos de cómo se ha estado usando. El cloud computing, que es, digamos, una revolución completa. Ya no necesitas tener capacidad computacional en tu equipo, ya puede estar en un servidor, estar en la nube. Y impresión 3D, y etcétera.
Entonces, ¿cómo ha impactado esta tecnología principalmente en el desarrollo de contenidos digitales? Hoy en día, cerca del 78% de los espectadores acceden a contenido a través de un dispositivo móvil. Entonces, es muy común que ustedes vean películas desde su celular, hagan, digamos, solamente la cantidad de contenido que genera una red social es impresionante. Cada día estamos generando más información de lo que habíamos generado en los últimos 200 años. Y es, digamos, es otra oportunidad saber que cuando Steve Jobs dijo que tu teléfono tenía que ser una extensión tuya, se estaba imaginando, creo que ni siquiera se imaginaba lo que iba a llegar a pasar con la telefonía móvil o con la tecnología móvil. Y pensando en que esto va a migrar a dispositivos mucho más especializados, ya no vas a tener necesidad de un celular, puede que un tatuaje de información. Ya ahorita que el MIT hace un tatuaje para los diabéticos, para medir su nivel de glucosa, ya no es necesario chuzarse todos los días. Y a eso, hacia allá es que vamos. Impacto en la publicidad. En 2016, en Estados Unidos se invirtieron más de 40 mil millones de dólares en publicidad solo para dispositivos móviles. Se espera que para 2019 sean más de 65 mil millones de dólares. Esto representa casi el 70% de lo que es toda la publicidad digital. Por otra parte, tenemos cómo ha impactado la piratería. No sé si alguno de ustedes ha visto Game of Thrones. Eso es como, uno se vuelve como testigo de Jehová cuando ve Game of Thrones, que quiere que todos los demás la vean. Game of Thrones es la serie, tiene otro récord, que es la serie más pirateada del mundo. Cerca de 1 millón de descargas ilegales. Yo no la vi pirata. Pero ¿qué hizo HBO? Y HBO lo que identificó fue una oportunidad. En vez de decirle a la gente que pagara una suscripción por cable y que viera la serie cada 8 días solamente por un canal específico, decidió crear HBO Go. Hoy en día cuenta con más de 800 mil suscriptores que pagan cerca de $15 mensuales. Estos son más de 12 millones de dólares mensuales solo por HBO Go, sin contar otros servicios que tengan. Esto cambió totalmente la dinámica y, digamos, ha pasado y se ve en la calle. Ya es mucho menor el consumo de películas piratas porque tienes un streaming o tienes una plataforma donde puedes verlas a cualquier momento, la dejas pausada y te vas. Entonces, la tecnología también ha ayudado a combatir la piratería. Incluso hoy en día con el software, que ya no se vende en los CDs, sino que uno paga un arrendamiento mensual, pues es mucho más barato, más sencillo tener el arrendamiento, que es mucho más económico, o incluso hay licencias open source, que digamos pagar por un dispositivo físico. En cuanto al consumo tecnológico, esto fue una encuesta de Nielsen, una consultora estadounidense. Se determinó que aproximadamente gastamos 70 horas semanales en el consumo de entretenimiento. Digamos, aquí entra Facebook, aquí entra Snapchat, Instagram y todas sus redes sociales que principalmente creo que las están usando para temas de entretenimiento. No sé, y eso es una cifra que les debo, ¿cuántos likes tuvo el meme más visto en Facebook? Seguramente, aquí también les hago un paréntesis, es que estas tecnologías se adaptan muy rápido. Pasaron más de 35 años para que la telefonía llegara a los 50 millones de usuarios. Hoy en día, Facebook llegó a los 50 millones de usuarios en un año. Y una foto se viraliza en cuestión de horas. Entonces, también estamos en un mundo donde el contenido que ustedes produzcan se va a masificar dependiendo qué tan bueno o qué tan malo sea. Big Data para desarrollar series. ¿Alguno ha visto House of Cards? Es la favorita. House of Cards, bueno, eso es un ejemplo. House of Cards duró 3 años antes de salir porque hicieron todo un análisis de data para determinar qué tipo de contenido, qué tipo de historia poder desarrollar. Hoy en día Netflix nos vigila y cerca del 75% de la actividad de los usuarios está en torno a desarrollos de Big Data. Ellos analizan toda la data, toda la métrica, qué tipo de películas me gusta, cuánto tiempo las veo, y a partir de eso te generan propuestas para poder
digamos, ver las películas. Y pues más de uno se ha preguntado, Dios mío, Netflix, ¿cómo me conoce? Porque ¿cómo sabe que me gusta eso? Entonces, pues le estás dando toda la información para que te conozca. También pasa en la música, y Spotify, empresa sueca, fue como una disrupción total. No sé cuántos de aquí tienen Spotify. Ya ahorita Apple se metió con toda también a competirles, ellos quieren ser los dueños de la música, pero pues Spotify fue el que primero pegó. Para 2016 contaba con más de 90 millones de usuarios, de los cuales 40 millones pagaban por la aplicación. No sé si han hecho el ejercicio de, no sé qué empresa en Colombia tenga 40 millones de clientes, es decir, la población colombiana completa, un poquito menos, en clientes que pagan mensualmente. Entonces, estos modelos disruptivos lo que tienen es una enorme oportunidad para poder generar riqueza, pero tienen una desventaja, y es que son modelos estrictamente basados en conocimiento. En el caso de ejemplo de Instagram, Instagram no tenía más de 50 empleados cuando la compró Facebook. Entonces, digamos, hay que, por eso el tema del emprendimiento es tan importante. Ya estos temas de trabajar en compañías de grandes cantidades de empleados están migrando a compañías que lo que hacen es apoyar el intraemprendimiento o apoyar nuevas iniciativas para que la misma gente cree empresas dentro de la compañía, spin-off, startups, etc. Ahora, ¿para dónde va el mundo? Esto es lo que está pasando hoy en día, y pues necesitan más cifras, datos, con mucho gusto. ¿Para dónde va el mundo? Principalmente temas de contenidos. Primero, la masificación del 5G. El 5G es la siguiente tecnología de conectividad que va a ser muchísimo más rápido de lo que hoy tenemos, 4G, y en el caso de Colombia, con el estándar LTE. Esto va a permitir ver video en 4K en el celular sin problema, sin que se trabe. Pero hay una cosa muy importante, y es que la masificación del 5G va a permitir que la inteligencia artificial, los carros autónomos, todo este tipo de tecnologías que impliquen robótica se pueda desplegar. Entonces, de acuerdo con ay, tengo un nombre por acá. Kevin, tiene un apellido rarísimo. Kurzweil. Él dice que a 2029 la inteligencia artificial va a igualar a la inteligencia humana, y que a 2049 lo más probable es que nos supere por 1 billón de veces. Entonces, digamos, hay que comer. Una de las ventajas que tenemos como humanos es que, digamos, sentimos, tenemos una serie de sentimientos, somos creativos, reaccionamos diferente de acuerdo a ciertos momentos. Entonces, los empleos del futuro y los trabajos del futuro van a estar enfocados puntualmente en la creatividad, en lo que su cerebro desde las emociones puede hacerle sentir a otro. Otro componente importante que se viene es el auge de la realidad virtual y mixta. No sé, ¿alguno jugó Pokémon Go? ¿Alguno pudo capturar un Pikachu? Eso, una empresa estadounidense hizo el ejercicio en el Central Park, soltaron un Pikachu. Cerca de 200.000 personas invadieron el Central Park y colapsó la ciudad por Pikachu. En Colombia, cuando nosotros se lo queríamos llevarlo, pero era muy caro, entonces no la logramos. Pero Pokémon Go es un ejemplo de cómo un videojuego puede realmente transformar la forma en que juegas, que interactúas con tu entorno. Aquí tengo una cifra que me sorprendió de Pokémon Go, que fueron más de... acá, 8.700 kilómetros, más de 8.700 kilómetros recorridos por las personas a pie buscando Pokémon. Adicionalmente, cerca de 88.000 Pokémon fueron capturados. Entonces, esto realmente rompió el paradigma, pero pues hubo una vigencia muy corta, ¿no? Fueron 4 o 5 meses. La buena noticia es que la misma empresa que hizo Pokémon fue contratada por Harry Potter para hacer el videojuego de Harry Potter con la misma dinámica. En cuanto a la realidad virtual y mixta, solamente un ejemplo para que vean
la dimensión que puede llegar a tener un negocio como este. Se dice que para el 2022 se van a invertir más de 100 billones de dólares solamente en temas de realidad virtual y realidad aumentada. Aquí hay una cosa fundamental y es la interacción y las interfaces que van a necesitar estas nuevas tecnologías. Aquí hay alguien de diseño o personas que trabajan en diseño, front de páginas. Hay una cosa fundamental y es cómo hacer que el humano pueda usar eso de la manera más sencilla posible. Entonces, aquí es donde la realidad aumentada más que la virtual va a tener grandes posibilidades. Incluso se le augura mejor futuro a la realidad aumentada que a la realidad virtual. Otra tendencia grande es un contenido curado, personalizado según segmentos de audiencia basado en grandes volúmenes de datos. Big Data, les contaba el ejemplo de House of Cards. Spotify también hace lo mismo con ustedes. Yo me sorprendo cada vez de las listas de reproducción que me recomiendan, porque realmente conocen muy bien la información. Lo otro es que nosotros le estamos dando a disposición nuestra información a todas estas plataformas. Le estamos diciendo a Facebook que no hay problema en que sepa cómo soy yo. Estamos diciendo a Instagram cuáles son los videos que me gustan. Y eso hace que cada vez haya una tendencia mucho más grande hacia el contenido curado y específico y personalizado. Ya hay tiendas donde uno pasa en Japón, donde uno pasa frente de la tienda y les llega un anuncio al celular diciendo, oye, están en promoción las chaquetas, y pasé por el frente de esa tienda. Y lo mejor es que saben cuál es la chaqueta que me gusta. Entonces, digamos, estamos dándole toda la información y eso va a ser una tendencia. Aquí el tema, no voy a decir si es bueno o es malo, el tema es que lo aprovechen ustedes para generar negocios. Otro tema puntual es la masificación del cord cutting. Esto traducido es que ya no pago televisión por cable. Hoy en día es muy común, cerca del 17% de los jóvenes norteamericanos no paga televisión por cable. Y cerca del 9% nunca tuvo televisión por cable. El streaming es el que va a dominar la tecnología, el que va a dominar la presentación de contenidos. Y a eso uno le suma realidad virtual y realidad aumentada. Entonces, no sé, ¿alguno vio Ready Player One? No. Digamos, la verdad, la tecnología ya existe, falta es masificarla, pero vamos por allá. Para los que no la han visto, es una película donde un tipo se mete en un videojuego virtual. Y como les decía, publicidad personalizada inteligente. Ahora bien, uno cómo afronta este nuevo reto, estas nuevas tecnologías, una economía basada en la creatividad, en el conocimiento. Pues puntualmente, porque no vamos a competir con las máquinas. Hay que sacar lo más humano que tenemos, hay que usar la inteligencia artificial para volvernos más humanos. Solamente les pongo un ejemplo. No sé si saben el caso de AlphaGo, un software de Google que le ganó la partida de Go al campeón mundial de esta disciplina. El Go es como un ajedrez oriental que es dificilísimo, esa vaina solo la entienden ellos. Igual, ¿a qué voy con este ejemplo? AlphaGo le ganó 4 de 5 partidas a este señor que es el campeón mundial. Pero el que se puso a llorar fue el campeón mundial, no AlphaGo. AlphaGo no sintió nada, no le importó ganar o perder, es una máquina. Ahí es donde tienen que aprovechar ustedes, y digamos todo esto basado en los sentimientos, en la condición humana es lo que nos va a hacer mucho más competitivos en una era tecnológica, aunque no lo parezca. Entonces aquí les traigo una pequeña guía que construí anoche en la madrugada. De cómo aprovechar la tecnología creativa, o digo, cómo aprovechar la economía naranja, y espero que les sirva. Lo primero, como les decía, habilidades blandas. Ustedes pueden ser los programadores más del carajo que existan, pero si no saben trabajar en equipo no va a servir de mucho. Tienen que aprender a hablar, a decir las cosas, a decir qué les gusta, qué no les gusta, y de una manera tranquila. ¿Tiempo? ¿No? El uso intensivo de las TIC, pero con un enfoque productivo. No sé, seguramente aquí tienen una suite de Microsoft o de algún proveedor que les da muchas herramientas, y me imagino yo que la mayoría usará el correo electrónico y eso.
Entonces, aprovechen las tecnologías para ser mucho más productivos. El uso del tiempo, eso es fundamental. Digamos, yo lo digo, yo soy un procrastinador medicado que fue al psicólogo por eso. Y tengo, digamos, hay mil herramientas que les pueden ayudar para poder manejar bien su tiempo. Una técnica rápida, los pomodoros, 25 minutos de trabajo continuo por 5 descansos. O sea, no se imaginan la efectividad que tienen. Ya les habían hablado, un segundo y tercer idioma. Si ustedes llegaran a hablar inglés, mandarín, español, hablarían con más del 80% de la población en el mundo. Capacitación autónoma y especializada. No se queden solo con lo que les dicen. Pregunten, exploren. Miren, aquí hay algunas plataformas que les recomiendo. Coursera, EDX, la correcta. EDX, Khan Academy, esas son gratuitas. Platzi tiene algunos cursos gratuitos. Complementen la información que reciben acá con otro tipo de sistemas, con otro tipo de fuentes. Aprendan de tendencias tecnológicas, sepan para dónde va el mundo. Sigan en su Facebook, en su Instagram a empresas importantes en tecnología, un Microsoft, un Google, un Apple. Apple tiene un blog de inteligencia artificial buenísimo. Sataka es un blog en español de tecnología que les dice para dónde va el mundo. Escuchen podcasts de tecnología. Hay uno muy bueno que se llama Tecnología Creativa y está en Spotify. Redes sociales. Aparte de usarlas para reírse y burlarse de otros, úsenlas para crear contactos valiosos y entiendan que cada red tiene unas dinámicas diferentes. No es lo mismo para lo que se creó Instagram que para lo que se creó Facebook que para lo que se creó LinkedIn. Entonces identifiquen, o para lo que está Pinterest, identifiquen realmente qué es lo más valioso. Úsenlas para mostrar su portafolio, para darse a conocer. Capacítense en las tecnologías de referencia. Solo por un ejemplo, Python hoy en día, es el sistema operativo más, digo, el lenguaje de programación más usado. Pero entonces miren lo que está haciendo Amazon y Microsoft en temas de cloud, miren lo que está haciendo Unity con realidad virtual y con el desarrollo de videojuegos. Realmente vean lo último en tendencias, cómo funciona Watson, que es el sistema de inteligencia artificial de IBM. Y por último, la diferencia está en la innovación y en la capacidad que tengan ustedes de crear equipos diferentes. En la medida de lo posible, trabajen con personas de diferente género, de diferente orientación sexual, de diferentes partes del país, diferentes países incluso. Abran el panorama. Es muchísimo mejor, una vez solamente por comodidad, se queda trabajando con las personas que son muy similares a uno. Pero aquí está el punto de disrupción, es aprendan de los que son diferentes. Y aquí, sobre la base está en la innovación, les recomiendo una metodología para que estudien que se llama pensamiento de diseño o design thinking, que les va a ayudar mucho en sus procesos, ya sea laborales o como emprendedores. ¿De qué se basa? Es idear, prototipar y testear. Entonces, y aquí ya, salto a la última parte, y es la importancia del fracaso. No se imaginan lo bueno que es el fracaso. Hay inversionistas del Silicon Valley que no invierten en mi compañía si no me he quebrado. Porque en el fracaso está el aprendizaje más importante. Si todo lo hago perfecto, nunca voy a saber reaccionar en diferentes oportunidades, en diferentes cosas. Ya esto es una opinión personal, para mí no debería haber calificaciones, debería haber un tema de, digamos, de qué aprendiste, qué no aprendiste, en qué la embarraste y en qué no. Pero bueno, digamos, con esto quiero cerrar la charla. Muchísimas gracias por haberme prestado atención a estos fuertes minutos. Bueno, y cerramos el ciclo de conferencias con una también muy importante intervención, y es sobre la cuarta revolución industrial a cargo de Michael Martiquet, MBA en Innovación y Gestión Tecnológica del Concordia University en Estados Unidos, actualmente gerente de alianzas y fomento para el sector educativo en Microsoft, con más de 8 años de experiencia en el sector de tecnología de la información y las comunicaciones. Además de contar con varios años impulsando el uso y la apropiación de las TIC en Colombia y Latinoamérica, ha liderado la conceptualización y piloto
del Marco Nacional de Cualificaciones para el Sector TI y ha impulsado varios proyectos de hub de conocimiento avanzado en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, gracias al SENA por invitarnos una vez más. Nosotros venimos trabajando desde Microsoft hace muchos años con el SENA, temas de tecnología. Realmente ustedes tienen un gran privilegio de poder trabajar en esta institución, institución que tiene una visión realmente muy novedosa de la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en sus currículos, en el día a día, en todo el aprendizaje que ustedes tienen en el SENA. Voy a empezar con un breve video. ¿Qué es transformación digital? Es algo que todo el mundo viene hablando hace casi una década. Vamos a transformar digitalmente. ¿Pero qué significa? ¿Alguien sabe? Todavía yo también lo estoy descubriendo todos los días. Para empezar, miren la posesión del Papa Benedicto en 2005. Yo creo que ahí va a ser como una explicación un poquito de qué es la transformación digital. En el 2005, el Papa Benedicto, y en el 2013, el Papa Francisco. Impactante, ¿no? ¿Lo va a volver a pasar? 2005. 2003. 8 años han pasado y algo ha cambiado drásticamente en el mundo. ¿Cuál es la diferencia? La tecnología. La tecnología. ¿Ok? Las pantallas, ¿no? Todas las pantallas que ven ahí. Pues les voy a comentar que en eso radica la transformación digital. No son las pantallas. Lo que más ha cambiado ahí es la actitud del ser humano hacia la tecnología. En la primera foto éramos consumidores de algún tipo de contenido. Lo veíamos, lo guardamos para nosotros y en el mejor de los casos llegábamos a casa. Y a la fui a la posesión del Papa, súper chévere, listo. En 2013 tenemos un rol activo. Ahí seguramente gente desde Facebook Live, desde el Skype, en tiempo real mostrándole a otra persona al otro lado del mundo lo que estaba pasando. Eso es transformación digital. La transformación digital no tiene que ver con tecnología, no es únicamente la tecnología per se. La transformación digital es el uso que ustedes hacen con la tecnología. The original industrial revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. No, un poquito, les voy a ir comentando. Electricity and computers. Trataré ese video porque es un poquito largo y no me llevo mucho tiempo. Como la venía hablando Víctor ahorita, ya estamos en la cuarta revolución industrial. Hemos venido desde 1850 aproximadamente, la primera revolución industrial, el tema de las máquinas a vapor. Hemos venido desarrollando más y más tecnologías hasta llegar a un punto donde realmente la cuarta revolución industrial es la que está no cambiando el entorno como tal, nos está cambiando a nosotros mismos. En la primera, segunda, tercera revolución industrial era un tema de tecnología que nosotros adoptábamos de cierta forma, pero no nos cambiaba el día a día. Hoy en día eso cambia. La cuarta revolución industrial nos cambia desde el momento que nos despertamos por la mañana. De hecho, una pregunta, ¿quién sigue despertándose con un despertador tradicional?
Nadie, ¿cierto? Con la extensión del celular, la extensión del cuerpo, lo que mencionaba Víctor ahorita, la extensión del cuerpo, que es el celular, nos ha cambiado a nosotros mismos en nuestra esencia, en nuestra forma de ser. Esto se llama el viaje tecnológico, el technological journey que todos tenemos en el día a día. Y eso es un mensaje para los instructores que nos acompañan el día de hoy. Porque ahí los aprendices nos miran y ya saben de qué estamos hablando. Nos despertamos a las 7 de la mañana, antes o después. Miramos el celular, nos despierta el celular, depende, ¿no? Digamos que es un... A las 8 pedimos un taxi. Utilizamos taxi. ¿Sí? A las 10, o mientras estamos en el taxi, estamos con el Spotify, escuchando música, con suscripción paga, suscripción no paga. Yo, la verdad, yo no pago el Spotify. Miramos el Facebook, chateamos con los amigos en el WhatsApp, utilizamos en el Skype, computadores, toda la suite, por ejemplo, que ahorita entraremos más en detalle, que es lo que mencionaba también Víctor, que la suite de Microsoft, ustedes aquí todas la tienen y muy pocos las están usando. Ahorita les voy a mostrar qué les puede servir en esa transformación hacia la economía naranja. Y por la noche llegan, ven Netflix, juegan Xbox o juegan cualquier tipo de videojuegos. Esto es la realidad de los estudiantes del día de hoy. Ellos ya han cambiado, pero el sistema educativo de pronto está un poquito más rezagado, trata de entender la necesidad. Pero algo que destaco desde el SENA realmente, se ha venido teniendo esa visión de cambio. Y yo he visto que los instructores en sus aulas de clase realmente lo están haciendo muy bien. Esta diapositiva la voy a pasar muy rápidamente. Yo creo que la mayoría de todas esas herramientas de ustedes la conocen, pero es para decirle un mensaje clave, y es para los instructores, los directivos del SENA. A todos los negocios en el mundo les está llegando su Uber. Todos los negocios del mundo ven algún desarrollo que los está sacando del mercado. Y algo que es claro, que ahorita lo estaban mencionando también, el tema de Coursera, el tema de aprendizajes online, está haciendo una disrupción tremenda del sector educativo. Entonces, es ahí donde nos tenemos que adaptar a nuestras nuevas audiencias, que son distintas hoy. Los aprendices y estudiantes son distintos hoy a los que eran hace 10 años. ¿Sí? Ahí hay varios de ustedes, todos los conocen. Para que veamos un poquito ese cambio que estamos viviendo, y ustedes sí lo miran realmente a partir del 2000, como le estaba comentando ahorita el doctor Leiva. Desde el 2000, todo el tema de tareas abstractas ha venido creciendo. El tema de tareas rutinarias, manuales, el tema de la cadena de producción. ¿Quiénes de ustedes acá han visto la película Tiempos Modernos de Charlie Chaplin? Bueno, bastantes. La película que ya lleva un siglo y mostraba el miedo del ser humano frente a ser reemplazado por las máquinas. ¿Sí? Esto es lo que nos permite no ser reemplazado por las máquinas: la creatividad, las tareas abstractas. Algo que ninguna inteligencia artificial en este momento y en el corto y mediano plazo es capaz de hacer. Hay muchas personas que tienen miedo a la inteligencia artificial. Yo todavía, personalmente, no veo que nos vayan a reemplazar. Veo que nos van a ayudar en nuestras tareas diarias, pero nosotros nos tenemos que destacar desarrollando aptitudes abstractas, de creatividad. Todo lo que viene con la economía naranja es algo que yo creo que jamás nos van a poder reemplazar las máquinas, o por lo menos de aquí a 100 años, donde ya no lo veremos después. Esto es en 2020, 2020 es hoy, prácticamente es ya. Las dificultades para las empresas de poder encontrar capital humano calificado a lo que requiere hoy. Y ahí yo quiero hacer un
digamos, un llamado, una pregunta. ¿Ustedes saben de dónde viene el sistema educativo que conocemos hoy en día? Tiene más de 200 años y es basado en el modelo victoriano de educación. Modelo victoriano, me refiero al modelo inglés. El modelo inglés que necesitaba un sistema educativo que le permitiera que un estudiante en Inglaterra y un estudiante en India pudiera desarrollar el mismo set de competencias. ¿Para qué y por qué? Para que puedan hablar y entenderse. Para que puedan estar listos a entrar a la mayor industria que estaba en la época, que era las cadenas de producción. ¿Sí? Entonces necesitábamos formar personas que estuvieran alineaditos, homogéneos, que no sean distintos el uno al otro. Y eso es lo que está cambiando hoy en día. Hoy en día no necesitamos personas que vayan a apretar un tornillo todo el día, como en la película Los tiempos modernos. Eso ya no lo requerimos. Requerimos las personas que hagan las cosas diferentes. Todo esto para decir que... ¿Alcanzan a ver? Más o menos. Van a desaparecer muchos empleos. Es cierto. Todo lo que ven en las noticias, que la inteligencia artificial, que la tecnificación, que la robotización, la automatización, todo eso va a reemplazar muchos empleos. Pero se van a crear muchísimos más. Hay un estudio de PricewaterhouseCoopers que salió este año que demuestra que se van a crear 30% más de empleos de los que están desapareciendo en este momento. Aquí no se ve realmente toda la cantidad de empleos que se van a crear porque todavía no sabemos qué nuevos empleos se van a desarrollar. Estamos aprendiendo sobre la marcha, pero uno puede ver, por ejemplo, se van a perder empleos de oficinas y administrativas muy repetitivos. Se pueden perder temas de manufactura y producción, ¿sí? Pero se van a crear muchos empleos de negocios, negociación, temas de gerencia, temas de computación y matemática. ¿Sí? Nos tiene que gustar la matemática. Arquitectura, ingeniería, ventas. Y un tema importante aquí que les muestro a los instructores, estamos en lo que es los temas de educación. Es una de las ramas donde va a haber mayor crecimiento de oportunidades laborales a futuro. También para ustedes, los aprendices, esa es una rama que me parece fundamental para el futuro. Tomando un poquito la tarea que hizo Víctor ayer por la noche. Yo creo que viste esa diapositiva cuando la estabas haciendo, ¿no? 2015-2020, las competencias, ¿cómo han venido cambiando en 5 años? Cuando hablamos de una competencia que antes del sistema educativo, hace 200 años, fue válido hasta hace 20, 30 años. A 2020, resolución de problemas complejos. Y lo más importante para que nosotros podamos trabajar en equipo y poder entender cómo resolver un problema. No son matemáticas, nada por el estilo. Matemática importante para resolver problemas complejos. Critical thinking, pensamiento crítico, creatividad, el fundamento de toda la economía naranja, lo que les estaban hablando ahorita. Gerencia de personal, trabajar con otros. Eso es fundamental, la colaboración. Siempre han escuchado, por ejemplo, que piensa mejor 2 personas que una, 3 cerebros más que uno. Es el caso. Y ahora la tecnología les permite trabajar de una forma fluida. Ahorita les voy a mostrar con qué tipos de herramientas podemos trabajar eso. Las habilidades son clave para la prosperidad de las naciones. Y eso es un tema que viene trabajando el SENA durante muchos años, el tema de competencias, marco de competencias, ¿cierto? Marco de calificaciones también. Ustedes están aprendiendo sobre habilidades puntuales, no están aprendiendo verticalmente sobre matemática, biología, les están desarrollando habilidades puntuales y eso les va a permitir a ustedes enfrentar el mercado laboral que les acabo de mostrar. Bueno, entonces ya entrando un poquito a detalle, porque ustedes están viendo eso y dicen, listo, pero ¿eso con qué se come? ¿No?
ustedes aquí en el SENA tienen un privilegio grandísimo. El SENA, desde Microsoft hemos venido trabajando, yo creo que cerca de 10 años, con ustedes, muy de la mano. Y ustedes disponen de unas herramientas fantásticas que ustedes puedan utilizar al día a día. Entonces voy a mostrar rápidamente esas herramientas para que empiecen a usarlos. De hecho, le digo a los instructores, van a ver unas capacitaciones, si ustedes requieren, serán muy bienvenidos en las oficinas de Microsoft acá. Nosotros lo vamos a realizar para que a través de sus instructores ustedes puedan aprender de esas herramientas. Y muchas veces ustedes también les enseñan, porque nativos digitales, creo que nomás entrar y ustedes van a poder manejarlo sin problema. Primero, ¿quién de ustedes ha utilizado OneNote? Una mano allá. Genial. De pronto hay otras manos ahí en streaming alzados, no los veo, perdón. Ustedes ya no necesitan traer un morral pesado al SENA. Ustedes tienen disponibles en la nube una herramienta que es OneNote. Es como un cuaderno de 100 materias, 1000 materias, espero que no estoy en tantas, pero de todas las materias que ustedes tienen. Y lo tienen en la nube. Ustedes no tienen que llegar cargando sus notas, cargarlas pesadas, no. La tienen disponibles por internet acá desde su celular, desde el computador. Van a la casa, ya tienen todo lo que hicieron acá en el SENA y viceversa. Eso es la movilidad que ustedes disponen. Eso es una herramienta fantástica para que usted lo pueda utilizar. Y adicionalmente viene con un montón de herramientas para personas que puedan tener alguna problemática de pronto, por ejemplo, dislexia. Hay unas herramientas comprobadas por psicólogos, por científicos, que permite facilitar la lecturabilidad. Y si usted la mamera leer, les lee. Entonces, ahí en el taxi o caminando para venir hasta acá, ustedes pueden escuchar una clase, por ejemplo. ¿Quién conoce Minecraft acá? Ahí sí, muchos más. Bueno, les cuento. Hace 2 años, Microsoft compró Minecraft y desarrolló Minecraft Education Edition. Básicamente es muy parecido al Minecraft que han jugado, que he jugado también, me fascina. Pero adicionalmente les enseña paralelamente al juego a codificar. O sea que ustedes siempre aprenden desde codificación en bloque a codificación más compleja. Y ven lo que se representa en el juego. Pueden jugar con codificación o sin codificación. Pero eso les enseña a ustedes. Les enseña a poder codificar de una forma muy fácil, divertida, colaborativa. Y no es únicamente de pronto los instructores que ustedes lo conocen. ¿Conocen Minecraft? No. No es para niños chiquitos. Hay, por ejemplo, casos de éxito de arquitectura, de diseño avanzado utilizando Minecraft. Entonces, lo pueden llegar a incorporar en sus aulas de clase. Algo innovador. Que además les va a enseñar a los niños a programar, ¿sí? Y lo disponen también en la suite de Microsoft que ustedes tienen. Ahorita hablaba Víctor de un tema, realidad mixta. Realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Imagino que la mayoría han utilizado Paint alguna vez en la vida, ¿cierto? Ustedes ya saben que en los computadores del SENA ustedes tienen Paint 3D, que tiene realidad mixta incorporada para los que utilicen diseño. Súper fácil de utilizar. Lo pueden hacer para proyectos, para trabajar en grupo, para hacer presentaciones. Lastimosamente, yo creo que en este no había, si no les hubiera hecho un demo rápidamente. Pero ustedes ya tienen toda esa tecnología en las manos. Como les dije ahorita, la transformación digital no es la tecnología, si está ahí, está muy bonita. La transformación digital está cuando ustedes empiezan a usarla, porque ustedes se van a apropiar de la tecnología y van a estar listos para el mercado laboral y se van a destacar de la competencia. Sí, entonces empecemos a mirar esas herramientas y empecemos a usarlas.
para los instructores, específicamente para ustedes. Adicionalmente al OneNote, para que ustedes sepan, hay una sección de Class Notebook donde ustedes pueden poner las tareas, la pueden revisar ustedes desde la casa sin problema. Los estudiantes pueden tener una educación personalizada con cada uno de ellos. Hay un análisis de datos detrás que les permite identificar problemáticas específicas de los aprendices para tener un approach a la medida de cada una de las necesidades. Ese es un tema de la tecnología para ustedes que me parece importantísimo. El tema de Teams. ¿Ustedes han utilizado Teams? ¿Sí? ¿No? WhatsApp sí, me imagino, ¿cierto? Bueno, es como el WhatsApp, pero más chévere. Ahí pueden hacer sus grupos de trabajo, no tienen que ni que desplazarse. Pueden hacer conferencias hasta 250 personas, como el Skype, pero se permanecen en un grupo. Pueden transferir archivos, compartir archivos, hacer analítica de datos. Ustedes pueden hacer desarrollo de inteligencia artificial con chatbots, por ejemplo, a través de Teams. Es una herramienta poderosísima que ustedes tienen y que pueden empezar a utilizar. Esto es el tema de la analítica de datos. ¿Quién sabe qué es la analítica de datos acá? Bueno. ¿Cómo? Exacto, se puede medir el rendimiento del aprendiz. Hablamos mucho de Big Data, pero el Big Data en sí no es mucho. El Big Data en sí es una gran cantidad de datos, pero si no lo analizamos, no nos sirve de nada. Si no estructuramos los datos y destacamos unos patrones, el Big Data no sirve de nada. Entonces, todas las herramientas que disponen los instructores acá en el SENA, hasta ustedes aprendices pueden aprender a desarrollar sobre eso, les permite entender de si hay deserción, si no hay deserción, por qué razón habría deserción, por qué razón no habría deserción, cómo puedo mejorar mi clase, cómo puedo mejorar los contenidos, cómo puedo incentivar a los estudiantes a trabajar colaborativamente. Realmente son herramientas poderosísimas basadas en inteligencia artificial. Por ejemplo, en estos días me preguntaban, ve, pero ustedes, ¿por qué no tienen un Watson como IBM? No. Nosotros tenemos inteligencia artificial en todas nuestras herramientas. En Microsoft, inteligencia artificial es transversal a todo. Entonces, es un tema bastante diferenciador. Ustedes tienen inteligencia artificial. Ustedes, por ejemplo, cuando utilizan su cámara de foto, toman una foto, ahí está inteligencia artificial. ¿Sí? Se adapta al uso y consumo que ustedes hacen al día a día. Todo el mundo estamos utilizando inteligencia artificial al día de hoy. Y básicamente, los equipos que ustedes tienen acceso a muchos computadores, tecnología de punta. Los invito a que lo vayan utilizando, lo vayan mirando. Pregúntenle a sus instructores si sus instructores tienen alguna duda sobre las herramientas que disponen al día a día. Estamos abiertos desde Microsoft para apoyarlos. Dejaré mis datos al final, se pueden comunicar conmigo. Cualquier cosa que necesite, estamos aquí. Y realmente, pues les quiero, voy a ver si el video vuelve a funcionar para cerrar, pero ya veo que muchos ya se van a dar eso. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Lo que necesiten, estamos siempre a una llamada o a un tweet o a un chat de distancia. Esa es la transformación digital. Muchas gracias. Víctor Hugo Valencia y Micael Martiquet, muchísimas gracias y por favor les pido para ellos un fuerte aplauso. Estos contenidos los podrán encontrar posteriormente en la plataforma SENA Plus y también en Collaborate, en los espacios de formación virtual. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y les pedimos que repliquen la información y todo el conocimiento que adquirieron el día de hoy lo pongan en práctica desde sus entornos. Les deseamos un excelente día desde la Dirección de Formación Profesional. Muchísimas gracias.